Muy buen día, amigos. ¿Cómo les va? Aquí comienza una nueva semana, un nuevo programa de la mañana de Campo Directo con la información de nuestro sector agropecuario. Esta semana estaremos viajando a la ciudad de Rosario para participar de un nuevo Congreso Nacional de APRECID, el número 25. Estaremos a partir de mañana martes allí en Rosario. Comenzamos rápidamente nuestro microagropecuario con estos títulos. Las heladas afectaron los trigos de la zona núcleo. La guía estratégica para el agro de la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que el intenso frío, con zonas de hasta 9 grados bajo cero, desplomó la condición triguera de la región núcleo. De acuerdo a ese informe, muchos lotes han perdido biomasa casi en su totalidad. Si bien consideran que es muy pronto para evaluar si habrá repercusiones en el rendimiento, desde la Bolsa de Comercio de Rosario dijeron que el 23% de los cultivos relevados se califica como regular. El director de Agricultura de La Pampa, Carlos Ferrero, afirmó que comenzó a bajar el agua en diversas zonas afectadas por las inundaciones. El funcionario destacó que ahora hay unas 200.000 hectáreas con agua y 800.000 con anegamiento y sin piso, según un informe desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.400 pesos. Maíz, 2.390 pesos. Trigo, 2.880 pesos. Y sorgo, 2.050 pesos. En el mercado de Liniers, el último viernes 21, se registraron los siguientes precios promedio. Ingresaron 12.469 cabezas para gordos. Novillos de 431 a 460 kilogramos, 32 pesos con 53 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 33 pesos con 69 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 31 pesos con 43 centavos. Y vacas buenas, 21 pesos con 92 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 34 pesos con 10 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, hoy lunes a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 17 pesos con 61 centavos para la compra, 18 pesos con 1 centavo para la venta. Una breve pausa en la mañana de Campo Directo, ya volvemos con más información. Segundo segmento de la mañana de Campo Directo en este mes de julio, y es una excelente oportunidad en esta época para tener en cuenta algunos de los puntos y aspectos más importantes para la prevención de las malezas resistentes. Dialogamos con uno de los especialistas en este tema, el ingeniero agrónomo Lucas Remondín. Ante la problemática de malezas crecientes que estamos teniendo en la Argentina, yuyo colorado o amaranthus va a ser diferente a todas las malezas, es decir, como que traten de no subestimar al enemigo y sin ser sincero ante el diagnóstico lote por lote de la problemática de malezas que tienen el mismo. Y lo que tendríamos que mutar, lo que se está mutando, es manejar el sistema, es decir, un trabajo a largo plazo para disminuir el banco de semillas de cada uno de los lotes y hacerle la vida un poco más fácil a los herbicidas. Sinceramente es lo que falta, es decir, que el productor sea sincero frente a un diagnóstico y que mediante ese diagnóstico se pueda buscar una solución, es decir, nadie va a poner un producto de entre 15 y 35 dólares por las dudas, es decir, nadie aplica un herbicida por las dudas, hasta que no ve la ola que lo está tapando de malezas, no acciona. Todo lo que vos sumes al sistema le hacen la vida más difícil a las malezas, es decir, a generarse biotipos resistentes o tolerantes cuando vos complejizás el sistema. Es decir, la incorporación de cultivos de invierno es excelente, la incorporación de cultivos de cobertura
que mitiguen o controlen la aparición de malezas de invierno o de primavera o verano, también suman, ayudan a que la maleza no tenga la vida tan fácil como sería con un sistema de soja únicamente y glifosato únicamente. Yo lo veo poco viable, muy poco viable, es decir, ojalá tenga la suerte de ver un nuevo glifosato, pero un producto con el excelente perfil ambiental que tiene el glifosato y con las características de control y de performance que tiene el glifosato, no creo verlo, aunque los ecologistas piensen que el glifosato es dañino. Yo creo que cualquier herramienta mal usada es dañina para el medio ambiente. Mi recomendación es que el productor no maneje únicamente maleza base a los herbicidas, es decir, que sume a su manejo integral, que haga un manejo integral con cultivo de invierno, cultivo de cobertura, con nuevos eventos, es decir, eventos tecnológicos direccionados a resistir algún tipo de herbicidas, que incorpore tecnologías de aplicación, ya puede ser un weed o un weed seeker para malezas perennes, que incorpore prácticas culturales como la fecha de siembra o distanciamiento entre hilera, o variedades que sean más competitivas, o híbridos de maíz foliosos que le hagan un poco más difícil la vida a la maleza y que prevalezcan sobre esta problemática que estamos teniendo. Es decir, el conjunto de todas estas hacen un manejo integral de malezas. Y antes de presentar la agenda, les recordamos que hoy a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María se realizará el habitual remate de Consignaciones Córdoba. Están todos invitados. Cada lunes mejor calidad de animales ingresan a esta pista. Presentamos a continuación la agenda, las actividades principales del agro para los próximos días. Análisis técnico de mercados agrícolas es el nombre del nuevo curso que dictará la Bolsa de Cereales de Córdoba los días 24 y 25 de agosto. El mismo estará a cargo de Rubén Ulloa de la Fundación MATBA y se dictará el jueves en horas de la siesta y el viernes por la mañana. También en esos días se desarrollará en el Intamarco Juárez la 12ª edición de Fericerdo, única exposición integral exclusiva de la producción porcina argentina. Allí se reunirá la producción porcina nacional para compartir sus novedades a través de un espacio que destacará charlas y foros en diferentes auditorios y un amplio predio para la exposición estática que contará nuevamente con todo el panorama en genética, nutrición, implementos e instalaciones, laboratorios veterinarios, maquinarias y servicios para el sector. Minuto final de la mañana de Campo Directo. Hasta aquí hemos llegado con toda la información para el hombre de campo. Nos reencontramos con todos ustedes mañana bien temprano, 7:50, como siempre, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.